Yo me llamo Ana Gabriela Jiménez Girón, vivo en Huaquitapec, Chiapas, y soy celtal. Jo'on vil Ana Gabriela Jiménez Girón, y aixnahta Huaquitapec y aixoponta celtal. Mi pueblo tiene montañas todo alrededor. Se ven las nubes de mañana y de tarde, cómo van cubriendo los árboles. Dice una leyenda nuestra que las nubes las van tejiendo los sapos en unas cuevas altas de la montaña. De allí se van formando hasta que cubren todo. Lo que ves es bosque. Hay muchos pinos y ocotes. Por aquí todavía se ve a veces el venado, tlacuache, zorros y ardillas. Y en las noches muy lejos se puede oír el tigrillo. Viene aquí a comer pollos. En el día luego se ve el zopilote, pero dice nuestra tradición que no hay que señalar con la mano cuando está volando, porque el que lo señala nunca se va a casar. También hay cuatíes, que nosotros le decimos costón. Mi papá me trajo uno porque casaron a la mamá. Se quedó huerfanito y yo lo voy a cuidar. Está bien bonito. Él siempre está contento conmigo. También tengo mi conejito y le decimos en celtal, ul. Estas son las cosas que usamos en la cocina. Este le decimos en celtal, hay. Y sirve poner tortillas ahí y tamales. También este le decimos en celtal tzu, y sirve para poner tortillas y tamales. Y siempre lo tapamos así con pack. Las canastas le decimos moch, sirve para poner maíz, frijol. También ahí sirve para guardar los paternas. Esta es una paterna y se come y sale muy rico. A Petty le gusta mucho. Cuando llevo mi moral en mi escuela, ahí guardo mis libretas o mis libros, mi lapicero, y le decimos en celtal también moral. Este sirve para cargar caña o leña o naranja, y le decimos en celtal choja. Esta le decimos mazunte en celtal. Este banca le decimos también en celtal amate, y le sacan todo aquí lo que tiene también, y cuando lo agarramos ya no pesa ya. Aprendieron unas palabras celtales para la cocina. Todas las mujeres usamos el traje celtal. Este es, se llama el celtal luch, y este huele cuul, y este es vechilán nahua, es de tsequel. Y el collar dice en celtal huilán. Cuando subimos al cerro se ve bien bonito mi pueblo. A veces yo me siento a descansar y se dice en celtal slamalik y nadie cae. Se traduce, me siento a disfrutar de la tranquilidad de mi ambiente, porque eso
hace uno aquí cuando descansa.